¿Cuál lluvia es la que me moja? ¿La recurrente mirada del cielo o la temprana llovizna azul? La de ayer y la de hoy se parecen mucho a la de mañana, tan transparente como antigua, añorada y opulenta. Caen sumisas las gotas, como cayó alguna vez aquel dios del cielo eterno. Frías y trashumantes, se filtran por las nubes hasta mi cara, para morir desmesuradamente en la sombra de algún charco. En su cuerpo trae la gracia divina de la vida eterna. ¿Cuál lluvia es la que me moja? ¿La de ayer, la de hoy o la de mañana? Bueno, en mi infancia creo que las primeras lecturas vinieron por parte de mi madre. Naturalmente porque, bueno, mi padre trabajaba afuera, entonces pasaba mucho tiempo con mi mamá. Entonces, bueno, ella fue la primera lectura, los primeros cuentos infantiles. Vinieron por parte de mi madre. Después, esas lecturas se fueron abriendo a otros familiares, siempre en el círculo mucho más cercano, digamos, mi abuela, con la orfandad y con las pocas palabras que conocía, ¿no? Pero bueno, mi abuela, en fin, también fue una de las primeras personas que leyó para mí, digamos, que fueron mis ojos en este momento, en ese momento. Entonces, las primeras lecturas vinieron por ahí. Recuerdo algunos cuentos infantiles, de la colección de Walt Disney. Me parece que todo. A ver, yo tengo una memoria que seguramente es falsa. Voy a estar romantizando ese recuerdo con la perspectiva de estos años, de estos 31 años que tengo, y no desde los 3 años que tenía en aquel momento. Pero bueno, un poco lo que yo recuerdo de ahora era que, bueno, en aquel momento pasaban los vendedores ambulantes y vendían Biblias, y entre otras cosas vendían libros. Que no eran de todo religioso. Y mi mamá me acuerdo que me había regalado un estuche con libros infantiles, con toda la colección de los libros de Walt Disney, con las historias, digamos, de la tele, la Cenicienta, los clásicos. Tenían unas ilustraciones muy lindas, que eran muy llamativas, y a mí me gustaba mucho, sobre todo por las ilustraciones, ¿no? Obviamente no leía. Entonces, bueno, de ahí empezó un poco el tema de la lectura entre los 3 y 4 años, que la primera lectura que yo tengo, un recuerdo más o menos vago, digamos. A lo mejor antes hubo algo, pero no lo recuerdo. La lectura fue un paso tardío para mí, muy tardío. He leído cuando salió la saga Harry Potter y demás, en la escuela nos hacían comprar los libros y leer. Anterior a eso, algunos poemas, me acuerdo algunas cosas de Federico García Lorca. Pero para mí era un elemento más de estudio y no con la importancia o relevancia que debería tener, ¿no? Entonces para mí era una materia más y todo quedaba ahí un poco en la nada, digamos, no tenía el peso que tiene la obra en sí. Bueno, sí, el primer contacto con la escritura empieza un poco como alguien que escribe canciones para sí mismo, digamos, ¿no? Ahí empiezo un poco sin saber métrica, sin saber absolutamente nada, y imitando algunas canciones que a mí me gustaban, ¿no? En aquel momento todo sui generis, entonces imitando un poco toda la temática sui generis, con la formación de Canción para mi muerte con esas cuartetas, entonces copiaba esas cuartetas, le cambiaba la letra y ahí arrancó todo. Lo que pasa es que todo arranca muy tarde para mí. Yo empecé a escribir las canciones, sí, qué sé yo, adolescente, 15 años, pero la parte más seria, digamos, o me di cuenta que tenía que estudiar para escribir algo más o menos decente, empieza como a los 18 años, empieza bastante tarde. No, hasta antes de eso había leído mucho, pero no de una manera no como lee un escritor, digamos, ¿no? Un poco de lo que decía Borges, que si uno lee indagando, digamos, para escribir es otro tipo de lectura. Bueno, no, para nada, no era mi caso. Leía, porque me gustaba leer y porque me gustaban las temáticas que abordaban, pero no tratando de encontrar algo que tenga que ver o algún disparador para formar mi escritura. Por el contrario, leía como pasatiempo, digamos. Bueno, los libros. ¿Cómo llego? Generalmente por la lectura misma que te va llevando, ¿no? A veces para entender un libro tenés que leer algún otro.
Entonces, bueno, qué sé yo, uno creo que son varias personas que me fueron guiando. Personas físicas, digamos, tangible, por decir de alguna manera, y personas literarias, digamos. El primero que me ha recomendado el libro fue Argentino Moreira Ramos, una persona que me ha ayudado muchísimo y que es mi maestro y mi amigo. Entonces él me ha recomendado muchas lecturas, sobre todo lo que tiene que ver con poesía. Y después fueron llevándome las propias lecturas. Leer a Borges significa leer un poco de mitología, significa leer filosofía, significa leer un montón de cosas, historia. Entonces, bueno, para entender quizás por qué Borges escribió tal cosa, tenía que ir a la fuente, digamos, y también otro que me has recomendado el libro, casi inconscientemente, que lo hacía por decantación natural, que era Atahualpa Yupanqui, ¿no? Atahualpa tocaba y decía, bueno, como dice aquel poeta, Antonio Machado. Entonces, bueno, hay que ir a la fuente a ver quién es Antonio Machado, qué hizo Antonio Machado, o qué sé yo, mi gran amigo Pablo Neruda. Bueno, vamos a ver quién era Pablo Neruda. Y más o menos así se fue armando un abanico de posibilidades literarias que después se van completando, digamos, las propias lecturas te van llevando, qué sé yo, por ahí leer a Chesterton. O leer el padre Brown es también leer a Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes para entender ese principio es ir a Edgar Allan Poe. Entonces, como que todo está conectado en el mundo literario, todo tiene un antes. Entonces, siempre hay que ir un antes y después, cuando fuiste al principio, hay que ir a la hora, digamos, ¿no? Entonces, como que está todo interrelacionado. Bueno, como lector, soy muy malo, soy muy desordenado y. Pero con ciertas ventajas, digamos. Es un desorden que en algún punto me favorece porque voy picoteando, digamos. Una expresión un poco rara, pero es un poco así, digamos. Voy leyendo, no leo novelas o no leo demasiadas novelas. Para mí, leer una novela, en una percepción personal, es un poco una pérdida de tiempo. Una novela de 200 páginas son 20 cuentos que pude haber leído en un promedio de 10 páginas. Entonces prefiero que eso. Cuentos que leo sean de diversos autores y tener una visión más panorámica de todo. Entonces, bueno, voy leyendo de a poco. A lo mejor me compro una antología de cuentos y leo dos o tres y compro otro y voy leyendo otro y después al tiempo vuelvo a los que me quedaron. Pero entonces, todavía ahora estoy redescubriendo libros que compré hace a lo mejor 2 años o que no he terminado de leer. Salvo, bueno, hay cosas o hechos muy excepcionales que te atrapa muchísimo y entonces sí, bueno, ya está, no puedo alejarme de esto, tengo que terminarlo, cosa que después de un tiempo tenés que hacer una relectura, digamos, ¿no? Pero un poco así, un poco muy, muy desordenado, pero ese desorden me favorece porque voy redescubriendo libros que ya tengo. A mí mismo primero. A ver, yo creo que hubo muchas personas que me han ayudado muchísimo y que me siguen ayudando, como el caso Argentino Moreira Ramos, que para mí es uno de los pilares de esto, que ha desencadenado en mí todo el bicho de la lectura y de la escritura. Pero también me parece que es una fatalidad, el arte en general es una fatalidad. Uno no elige, digamos, ser artista, o sí, pero no con la intensidad o con el punto irrevocable que llega a tener el arte después en la vida. Entonces me parece que es una fatalidad. Hay una primera elección que después se vuelve fatalidad y que ya no hay punto para volver atrás, digamos. Es un punto sin retorno. Entonces, bueno, yo puedo decir que me ha ayudado mucho Argentino, me ha ayudado mucho Atahualpa Yupanqui, nombrando a todos los que nombraban, me ha ayudado Borges o me ha ayudado Cortázar. O me ha ayudado toda la gente que he leído, pero precisamente me han ayudado, no creo que hayan desencadenado un impulso primario, digamos, una génesis en mí para que yo me vuelva escritor. Si yo he llegado a ellos es porque ya había un bichito o una curiosidad para ver de por qué hacían y cómo lo hacían. Entonces me parece que es un poco así, digamos, ¿no? Bueno, un lector es alguien que disfruta de la lectura primero, ¿no? Es alguien que lee. Después, digamos, hay modos de leer. El modo de leer común, que es que uno
agarra un libro y lee y disfruta o lo odia o le gusta o no le gusta. Y a veces la lectura que hace uno o que intenta hacer, que es una lectura un poco más personal, de tratar de leer entre líneas y de tratar de descifrar cómo llegó el autor a esa obra, cuáles fueron sus recursos, qué imágenes poéticas o qué recursos literarios usa, qué tipo de sí, qué narrador. Pero bueno, esa es una lectura que hace uno ya casi como de laboratorio, tratando de descifrar qué se escribió o cómo el autor llegó a eso, ¿no? Me parece que, como decía Borges, era un poco más inteligente antes cuando leía y no sabía todo esto que ahora que estoy tratando de investigar y de analizar todo lo que leo. Me parece que es así, lo mejor de la lectura es el disfrute, la pausa y el tiempo que uno se hace para sentarse a leer, digamos. Y todo lo que eso abarca, más allá de la obra en sí, ya sea una novela, un cuento o una poesía, hay una predisposición y uno tiene que sentarse con otra predisposición. Uno no puede leer a los apurones porque en realidad se está aprendiendo la mitad del libro. Entonces me parece que la literatura no solamente es escribir o leer, sino también esa predisposición, ¿no?, que tiene la persona ante el libro, ¿no? Esa reverencia, si se quiere, ante el libro. Bueno, las cualidades que debe tener un escritor. Sí, antes de todo la lectura. La lectura es casi un hecho básico, primario para escribir, digamos. La gente que escribe y que no lee se nota en su literatura porque, bueno, la lectura te da las herramientas, te arma de palabras, te arma de métodos, te arma de ciertas astucias para resolver determinados problemas que se plantean a la hora de escribir. Entonces me parece que la lectura es uno de los principales, pero después me parece que también hay que tener, y en lo personal, cierta sensibilidad para darse cuenta que lo que uno está escribiendo puede llegar a tener algún valor o no, digamos, como que alguna importancia a nivel literario y que no estoy escribiendo porque estoy haciendo catarsis, digamos, ¿no? La literatura de la catarsis es personal y es individual de cada uno y sirve para un montón de cosas, pero como género literario no tiene gran peso. Entonces me parece que hay que tener también la sensibilidad de tener la elección, digamos, que se debe hacer para esa obra de tener, digamos, una visión o una perspectiva, mejor dicho, de lo que se está escribiendo, una visión un poco más de afuera, más panorámica. Sí, a la hora de escribir es un poco azaroso porque no tengo un método ni un horario establecido, ni nada estipulado, ni siquiera un tema. Me manejo por medio de disparadores, que nunca sé cuáles son los disparadores. Son, de pronto vienen y disparan, digamos, y eso genera una especie de coágulo en la memoria que después eso queda a lo largo del día y ahí se van hilvanando las ideas. Digamos, un disparador puede ser una frase, un pensamiento, una imagen, un hecho que he vivido o una charla con un amigo sobre cualquier cosa. Y esa idea después queda dando vuelta. Entonces, de ahí después nace. Entonces, cuando nace, en mi caso personal tengo que materializar esa idea para que no se vaya, porque la idea que se va no vuelve casi nunca. Entonces tengo que materializarlo de alguna manera, digamos. A veces son una nota de voz en el teléfono con lo que yo creo sobre la idea. A veces es un papel o lo escribo en algún lado, digamos, materializando la idea. Si la idea principal está bastante bien escrita, desde el vamos, digamos que pude materializar todo lo que yo pensaba en ese momento, buenísimo, después se puede trabajar con eso. Pero muchas veces me ha pasado que he anotado solamente la idea a duras penas y eso no sirve y ya he perdido el hilo y las musas se fueron y se terminó todo. Entonces hay que borrar y empezar otra vez, digamos. Pero mayormente son así, son cosas que disparan alguna cosa, un cuadro, un disco, una música, cualquier cosa,
una lectura muchas veces. Y eso genera después una idea que puede ser una poesía o un relato, en mi caso. Sobre los métodos de un escritor, no soy la persona indicada porque no tengo ninguno, ni he tomado muchas clases, ni he participado de talleres literarios. Mayormente todo lo que sé lo hice leyendo y por recomendación de algún amigo, como el caso de Argentino Moreira Ramos, ¿no? Entonces, bueno, él ha sido mi maestro. Yo digo siempre que él es mi maestro porque con él debatimos por parte de él, no por parte mía. Yo no podría debatir con él sobre literatura, pero bueno, él me ha enseñado y me ha explicado las estructuras formales, por ejemplo, de la literatura española. Yo con él he descubierto no solamente las cuartetas octosilábicas y demás metros, sino que hemos hasta analizado los sonetos ingleses de William Shakespeare y demás. Entonces, mi mayor formación, o la más formal si se quiere, fue una formación así, digamos, poco ortodoxa, pero sí que me ha ayudado mucho y que me ha liberado un poco al azar de cometer todos los errores posibles para saber que después, una vez que ya lo cometiste a todos, de no repetirlos. Entonces es un poco así. Bien, alegría. Yo creo que, no sé si felicidad, porque la felicidad, digamos, es algo un poco especial, momentos muy puntuales, pero sí mucha alegría, muchísima alegría. El hecho de terminar una poesía me provoca una alegría inmensa. Después, bueno, puede ser mal y demás. Pero el hecho de concretarla me parece una alegría muy grande. También lo mismo cuando termino un relato. Me da una convicción, digamos, de seguir trabajando en eso. Digamos, cada vez que escribo algo, en esa alegría reafirmo el camino que elegí, ¿no? Que es el camino literario. Entonces me da alegría y a la vez me da la convicción y la fuerza para seguir trabajando en ella misma. Hay una disyuntiva entre el lugar que tiene y el lugar que debería tener, ¿no? Pero bueno, también esa disyuntiva se traslada no solamente en el escritor, en el arte en general. Me parece que, de todas maneras, no sé si la figura del escritor tiene a lo mejor el peso, la relevancia que tiene que tener, pero sí la obra, digamos. Hay escritores que no se conocen y que uno en una librería puede ver su obra. Entonces me parece que la obra está más allá del escritor. El peso del escritor en la cultura, bueno, al fin y al cabo es una persona que opina sobre algunos temas, digamos, ¿no? Y que a veces tiene o no difusión. Pero al fin y al cabo me parece que lo más importante es la obra del escritor y no el escritor en sí. El escritor es un medio que tiene la poesía o que tienen el arte para manifestarse. Siempre se dice que la literatura es el medio que tiene el artista. Sí, puede ser, pero también el hombre, el escritor, la escritora es el medio que tiene la literatura para manifestarse. Nada, afuera de la lengua nada. Onomatopeyas, aliteraciones. No, yo creo que primero, incluso volviendo un poco al génesis de la cosa, creo que primero está la palabra y después está la acción, ¿no? Dice Borges que Dios dijo hágase la luz y después se hizo la luz. Entonces, la palabra luz existía antes de que la luz existiera. Entonces, me parece que fuera de la lengua no hay nada. O está lo que se dice y nada más. No creo que haya algunas cosas que no se pueda decir. A veces los medios de uno no son los indicados para decir tal cosa. Eso es algo que pasa habitualmente. Tengo una idea y no la puedo expresar con palabras, porque, bueno, yo soy limitado, mis palabras llegan hasta acá. Pero no creo que eso que yo quiera decir no exista en el vocabulario o no exista la palabra, digamos. La escritura se revela contra todo y contra nada. Al fin y al cabo, ¿cuántos escritores hay? Me parece que rebelarse contra algo que ya fue revelado por otra persona es un poco tonto. Pero también, sí, por supuesto, se revela ante todo. Yo a veces me encuentro en mi escritura y a veces no. Es como decía Whitman, contenemos multitudes.
Y a veces el que escribe, el Bruno que escribe eso, no es el mismo Bruno que está hablando ahora, o quizás el Bruno que va a salir a la calle dentro de un rato, digamos. Entonces, bueno, ese Bruno a lo mejor se rebelaba contra tal cosa, y el mismo Bruno que está hablando acá ya no se rebelaba, digamos, contra eso, o le parece una aberración lo que está escribiendo el otro Bruno. Pero bueno, son cosas que suceden, digamos, la multiplicidad de cosas que pasan por el interior de cada uno. Lo que pasa es que lo que es actual para mí es viejo en la literatura. No suelo leer muchas cosas contemporáneas, pero porque llegué tarde a la literatura. Entonces me parece quizás un poco ilógico estar leyendo un autor nuevo, entre comillas, digamos, y no leí a otro que lo precedía. Entonces, bueno, yo estoy todo el tiempo redescubriendo cosas de autores mucho más lejano. Lo último que estoy leyendo, bueno, Kafka. Kafka, yo había hecho la lectura de la Metamorfosis, el proceso, la condena, y lo más conocido de él, pero no me había profundizado en su obra. Hace poco pude conseguir las obras completas y he encontrado cosas maravillosas que no son para nada conocidas de la obra de Kafka. Entonces me parece que como llegué tarde a la lectura, bueno, tengo que ponerme a tiempo. No creo que me alcance los días, digamos, pero voy a hacer el intento. Y sí, identificar con algún personaje, sí. ¿Qué sé yo? Los escritores de Bolaño me gustan mucho. No sé si me identifican, pero sí que me gustan. Digamos, hay algo de ahí que siento que me podría haber pasado a mí, esos escritores que escriben y que están ahí rebuscándose la vida y que la están peleando y no tienen más herramientas que los que escriben. Entonces, bueno, eso me gusta, me parece muy lindo y ojalá pudiera yo identificarme con algún personaje de Bolaño, ¿no? Sí, lo que pasa es que no me llego a identificar por completo con un personaje puntual o específico, digamos, ¿no? Pero sí, siempre hay retazos, uno se encuentra en las líneas de otro. Y decía Borges que la mejor literatura es la que uno dice esto me podría haber pasado a mí o esto lo podía haber escrito yo. Entonces me parece que por ahí anda la cosa. La literatura y la vida es el mismo río, digamos, ¿no? Corren los dos para el mismo lado. En el caso mío, podemos decir que la literatura es mi vida, es parte de mi vida, pero como también son otras cosas, digamos, no vamos a hacer alarde ni a jactarse de nada, digamos, el arte es parte de la vida, como también un montón de cosas. Me gusta lo que hago a diario, me gusta mi trabajo de buscador, digamos, ¿no? De buscador de palabras, de buscador de expresiones, es un poco así, es la vida misma, digamos, ¿no? Cuando no estoy escribiendo, decía Kafka, estoy durmiendo. Así que me parece que puede ser aplicable en este caso. Mi infancia, bien, volvemos a lo de antes, digamos. Lo voy a contar con la perspectiva de los 31 años y no con la perspectiva de la infancia. Mi infancia, bien, siempre fui una persona muy tímida, con ciertos problemas de relación con otras personas. A lo mejor cuando era más chiquito era un poco más bandido, entre comillas, pero después, preescolar, primer grado, todos esos grados, la verdad que me costó mucho relacionarme con otras personas siempre. Todavía ahora tengo esos problemas, aunque trato de evitarlo. Pero era como que tenía mi grupo de amigos y no salía de ahí, digamos, me costaba hablar con gente que no pertenecía a mi círculo de amigos y demás. Pero dentro de todo, de esa timidez, digamos, han pasado cosas interesantes, han pasado cosas que recuerdo con mucho cariño desde este lado de los 30 para acá, digamos, cosas que recuerdo con mucho cariño que en aquel momento me parecían una cosa increíble o parecían cosas insulsas muchas veces y que ahora lo pienso y lo recuerdo y digo, bueno, mirá, esto estuvo bueno. Entonces me parece una infancia común y corriente de un chico de una ciudad con algún problema de timidez, digamos. Bueno, la angustia de la infancia
Era una angustia superficial, digamos, fácilmente olvidable. Una angustia que a los 15 minutos me olvidé que estaba angustiado y salía jugando la pelota. La angustia de ahora, bueno, es una angustia un poco más perseverante, digamos, que abarca un poco más y quizás un poco más grande porque, bueno, uno tiene otras preocupaciones naturales. Pero bueno, esa angustia, muchas veces esa angustia se convierte en alguna otra cuestión. A veces uno puede escribir de la angustia, pero bueno, con otra perspectiva. O trato de hacerlo con una mirada no tan angustiosa. No me gusta la literatura angustiosa del autor que se siente mal y se siente que ha perdido todo y que lo único que tiene son estos versos y que todo está mal. Bueno, no me gusta, no me gusta. Si quiere llorar, que llore, pero no lo haga, no use la literatura para esos medios. La literatura está para cosas más grandes, me parece. Entonces, bueno, la angustia está, es una angustia perseverante que está día a día, pero eso no tiene que invadir todas las demás cosas que hago, ¿no? La angustia personal, como decía Yupanqui. Tendré en algún momento unos 15 minutos para acordarme de mi angustia y angustiarme, pero después de eso, a seguir con la vida. Bueno, un gabinete mágico, dijo Emerson, ¿no? Bueno, sí, la biblioteca es una especie de tesoro, lo personal. Son cosas que, bueno, uno, a veces no necesariamente en la biblioteca, basta ir a la casa de algún amigo que tiene muchos libros, entonces uno descubre un montón de cosas. Dice, ah, me puedes prestar este libro, o este lo leí, este no lo leí. Entonces siempre, siempre va a ser un tema de conversación recurrente. La biblioteca es un lugar donde se amontona gran parte de la literatura. Y bueno, y también donde uno, cuando ya cumplió su ciclo y quizás con un poco de suerte, se encuentre en ese momento, ¿no? Para nada, decía Roberto Ar. Hay un agua fuerte de Roberto Ar muy linda que precisamente contesta una carta que le han enviado, diciéndole la carta a usted que sabe de literatura, ¿por qué no le explica a los jóvenes la importancia de la literatura? Y Roberto Ar contesta, la literatura no sirve para nada, ni siquiera sirve para jactarme de ella, dice Roberto Ar. Y me parece que es un poco así. No sirve para nada, pero bueno, es un poco así, el destino está escrito, dice Borges, pero en cada rastro hay alguna sendiduda y en esa trama está Dios que acecha, ¿no? Entonces me parece que es un poco así, la literatura no sirve para nada, pero por ahí en un hallazgo de alguna persona que lee, encontró una pepita y le cambió la vida, o no, o por lo menos le mejoró los 5 minutos que se tardó en leerlo. Entonces si cumplió esa función, algo ha de tener. Algo a detener. Entre líneas. Con la soledad paupérrima y el futuro apócrifo, mi presente son estas líneas. Eufemismo de caras y personas que se soslayan en el papel que se transforma bajo la punta de mi lápiz. Un lápiz que delinque en cada movimiento que propicia mi mano, en cada idea que cruza el sereno por mi cabeza. Mi cabeza que va de la distancia, tus ojos el color del tiempo, el cáliz sagrado de los templarios. Los templarios que atacaban a Galileo, las constelaciones de tus hombros, las hebras taciturnas que forman tu pelo. El lápiz sigue solapando mi destino de palabras, de vivir entre líneas.